¿Están listas para esta sincronización entre tú y yo?
Qué rico estar aquí, este aire puro, fresco. ¿Dónde está la joya de Lautaro? Ahí.
la fortaleza natura. Donde está ese brillo que la entrega a todo el que la cara mira. Come on.
Eclipse total. Eclipse total. Acabar en la playa, en el fin.
Gracias. Qué exquisito. Ay, nos vamos a sentar aquí para cantarles una cancioncita. Gracias por venir. Qué lata que estén tan lejos. Vénganse para acá. Ma, escucha. Vénganse para acá. Bueno, esta canción, igual están acá cerca. Están cerca. Esta canción se llama Me gustas tú. Tú y yo somos como pegamento. Tú te pegas a mí y yo me pego a ti. Y si quieres, yo me mudo a tu depa. Adopto un gato con el pelo largo. Soy un poco nerviosa y me siento peligrosa. Las calles desembocan hacia ti. Tengo que admitir que a mí también me gustas tú. Me gustas tú. Y yo soy muy sincera. Tengo que admitir que a mí también me gustas tú. Me gustas tú. Y esa es mi condena. Esta sí que se la van a cantar conmigo, estoy segura. Y la pueden dedicar también, la pueden mandar, un pedacito. Yeah.
Gracias. Con una presentación que solamente ella sabe hacer. Javiera Mena en los trenes culturales aquí en Lautaro. Maravillosa presentación. ¿Cómo está el público prendido? Bailamos, cantamos. Excelentes músicos. Tremenda voz. Lo decíamos, anoche estuvieron en un escenario maravilloso como es el Teatro Municipal y esta noche tuvimos el privilegio de tenerlos aquí en este escenario en Lautaro. JP. Así es, vamos a llamar a Javiera, por favor, si se puede acercar al escenario. Mira cómo te quiere el público sureño, Javiera. Qué gusto recibe tenerte este aquí. Cariño, mira. Eso, recibe el público. ¡Todo el cariño!
de esta gran artista chilena. Vamos a llamar a nuestro señor alcalde de la comuna, Ricardo Jaramillo, para que haga entrega de este reconocimiento a esta tremenda artista que ha pasado por los mejores escenarios de Chile y del mundo. Queremos así que te lleves los recuerdos del cariño de la gente de Lautaro. Agradecerte por tu talento. El alcalde Ricardo Jaramillo hace entrega entonces de este reconocimiento para que se lleven el cariño a través de ellos. Ahí está. Me imagino que ustedes quieren seguir disfrutando de Javiera Mena. Sí. ¿Qué dicen? Sí, ya. ¿Queremos sí, más? Sí. ¿Queremos más? Sí, entonces en este escenario, Javiera Mena. ¿Qué? Ya viene. Esto es lo que encuentro.
Así despedimos a esta tremenda artista. Gracias, guapos. A sus músicos, que les vaya muy bien. Preciosa. Gracias, gusto verlos. Fuerte el aplauso para Javiera Mena. Que se escucha bien fuerte. Vamos a tener ahora el gusto de poder disfrutar de las palabras también, porque tenemos nuestro backstage. Van directamente para allá a conversar con Así Boris, es. Con Carla, para que, y agradecerles a cada uno de ustedes por la presencia. Estuvo increíble, gracias por su energía también. Vamos a escuchar entonces. En directo, se acaba de bajar del escenario. Oye, me mataste con esto de Donna Summer al final, ¿eh? Saludos, gracias por estar esta noche junto a nosotros, Javiera. ¿Qué te pareció esto del público, la reacción y estar cantando acá en vivo en la ciudad de Lautaro? Ay, muy rico el ambiente. Al aire libre, la verdad, siento como la energía mejor y los árboles alrededor también, exquisito, y que sea gratuito. Así que nada, estoy extasiada en este momento, tratando de controlarme aquí. ¿El aire puro? Sí, el aire puro, porque venía de Santiago, que no pasa lo mismo. Qué sonido, qué presencia y un gran espectáculo que logras crear ahí sobre el escenario. ¿Cómo sentiste también esta conexión que logras con el público que estaba ahí muy atento a todo lo que se desarrollaba y sintiendo también toda esta música que tú logras presentar? Sí, cada canción es un universo, siento en las baladas, que la gente como predispuesta a escuchar, después predispuesta a bailar, como muy buena onda la verdad, y el público muy conectado, y grata sorpresa que haya habido tanta gente también. Javiera, súper grato poder escuchar cómo tú has ido innovando en tus sonidos, estas bases electrónicas. Bueno, tú tocas muchos instrumentos, eres compositora, y poder estar un poco guiando tu carrera para este tipo de público donde la gente lo pasa bien, si es la verdad las cosas. Sí, la cosa es pasarlo bien, domingo, distenderse, olvidar un poco a veces los problemas de la vida. Eso hace la música, es como una isla igual, es como no para evadir, sino que para como complementar el alma. Y ahí está la gente ahí también agradeciendo, sí. Con la fanaticada que tienes aquí presente, que lo podemos escuchar también. ¿En qué etapa de la carrera te encuentras? ¿Tienes algunos proyectos en los que estás trabajando? Sí, estoy haciendo un disco nuevo, estoy componiéndolo, produciéndolo, y tengo las canciones. Así que pura inspiración andar de gira también, porque la gente igual te entrega, de repente te habla de canciones, te entrega música, los mismos buses, vamos escuchando así la música. Entonces es muy inspirador estar de gira también para hacer el disco, sí. No te queremos quitar más tiempo, sabemos que estás cansada, tu público te está esperando. Despídete, estamos en directo a través de nuestro canal y también te están viendo acá en la sala toda la gente. Ay, bueno, aquí muchas gracias por la invitación. Soy Javiera Mena, seguimos con la música, ahora viene Vivía Cairiño. Así que nada, muy contenta de estar aquí. Chao. Oye, te pasaste. Muchas gracias. Gracias. Ahí estaba Javiera Mena, Carlita. La verdad de las cosas, que su show fue redondo, espectacular. Espectacular, sí, por supuesto. Qué afortunados somos de tenerlo aquí en nuestra comuna de Lautaro, en los trenes culturales. Y bueno, ahí iba directo al público que la estaba esperando. Nosotros nos vamos a ir a una pausa. Prepárense porque vamos a terminar bailando con una fiesta total. Porque ya viene Villa Cariño.